Samba te lo pide. Y Samba dice: no hay huella que dure más en el alma. Y Samba dice: no hay huella que dure más en el alma. Empieza con el final. Lo vi todo en 2 segundos. Bueno, ya está. ¿Entendieron, no? Bueno, ¿preguntas? Bueno, muy bien. Ahora sí. Olu, ¿cómo están? Vamos a empezar. Bueno, retomemos. Estábamos hablando de los conceptos que se me vienen a mí cuando pienso en la palabra fin. Y uno de ellos puede ser los finales, por ejemplo, los cuentos infantiles, donde todo mágicamente se resuelve. Y ese concepto del final como lugar de llegada, como meta, a la que tengo que aspiro el momento en que el príncipe le da el beso a la bella durmiente y bueno, tal, y todo es mágico. Después no sabemos qué pasa, después no sabemos que si el príncipe encara, si no, pero bueno. Terminó ahí, se generó un vacío, un punto, llegó un clímax y terminó. También me hace pensar en mi amiga Sina, que creo que andaba por ahí, de la cual se me pegó la muletilla de terminar las frases con la palabra fin, es decir, el pavo de queijo es lo mejor que hay, fin. Y eso también es la misma búsqueda, es la búsqueda de generar un vacío, enaltecer algo y generar un corte y un vacío para que eso perdure. Eso lo puedo llevar también a lo que son los ciclos que vivimos todos. En este caso es el ciclo de la vida, pero bueno. Pero son los ciclos que vivimos todos y esos momentos en los que llegamos al fin de esos ciclos que también nos generan un vacío. No nos damos cuenta que pueden traer nuevos comienzos y generalmente traen nuevos comienzos. Y por último, también lo relaciono al propósito que tenemos. ¿Cuál es nuestro fin como creadores, como seres en esta tierra? ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Para mí todas estas cosas forman parte del proceso creativo. ¿Cómo nos llevamos con cada uno de esos finales? ¿Qué tan amigados estamos? ¿Nos va a ser más sencillo o menos sencillo el proceso creativo? Si bien no tengo recetas mágicas que resuelvan todo al final, les puedo compartir mi receta y ver si les sirve. Bueno, vamos a empezar. Por un lugar. Soy diseñadora UX. Un día, a través del perfil de Creative Mornings, literal, me llega un mail de Mercado Libre y me invitan a hacer diseño UX. ¿Quién sabe qué es diseño UX? ¿Quién no sabe? O sea, 10 personas. Está perfecto. Yo tampoco sabía, chicos. Ni idea. Pero bueno, me dijeron, no, dale, vos vení. Te explicamos, te vamos enseñando. Y la verdad que sí, aprendí un montonazo. Básicamente, un diseñador UX es alguien que vela por la experiencia que vive un usuario, tanto sea en una plataforma tecnológica o en un servicio. Entonces, nosotros venimos a hacer ese link entre el usuario y la parte más dura de la tecnología, las funcionalidades más duras, y tratamos de contar una historia, de llevarle una funcionalidad un poquito más sencilla a ese usuario, que en vez de decir al final de un formulario, submit, submitea, que no tenés ni idea qué es, buscarme una palabra que el tipo entienda que lo que le estoy pidiendo es enviar el formulario. Bueno, bien. Esto es básicamente una de las cosas que hago todos los días. Es una forma muy rápida de bocetar. Entonces se llama wireframes. Entonces uno va definiendo de una forma muy sencilla ¿cuáles son los diferentes momentos de esa historia que quiere contar al usuario? Cuando hablo de historia es, el usuario necesita ir de un punto A a un punto B,
necesita trasladarse, esa puede ser una necesidad, ¿cómo hago que eso suceda? ¿Cómo lo llevo de ese lugar al otro? Esto es lo que sucede antes de lo que ustedes ven en sus aplicaciones. Este es el momento en el que uno empieza a entender cómo quiere armar esa historia. Y tienen que ser bocetos así, de sucios, porque tiene que ser rápido. Porque hay algo que es muy importante en tecnología, es el manejo del tiempo. Hacer este tipo de cosas es costoso, porque son equipos muy grandes y demás. Y qué también podemos manejar el tiempo y qué también podemos ir mejorando esos procesos va a ser más sencillo y menos costoso. Entonces, les voy a contar un poco del proceso de diseño que tengo hoy. Básicamente, transcurren estas etapas. Hay una etapa inicial en la que buscamos empatizar, entender el contexto del usuario, entender al usuario a quien queremos llegar. Después, una vez que entendemos todo eso, empezamos a definir, bueno, cómo que entendimos la necesidad, por ejemplo, ir del punto A al punto B, empezamos a definir cómo lo vamos a hacer. Y además, empezamos a bocetar y a bajarlo a tierra. Eso después de llegamos a la etapa del prototipo, que es similar a lo que vieron, pueden ser así en bocetos rápidos o un poquito más acabados, pero lo importante es tener una iteración rápida. Lo importante es el tiempo en esto, poder resolver y materializar rápido lo que quiero resolver. Tenemos una etapa de testeo, que eso es lo fundamental, porque yo empecé tratando de entender a alguien, hice una hipótesis de cómo voy a resolver esa necesidad, la probé, la empecé a bajar a tierra, y bueno, le tengo que preguntar, che, ¿te funca o no te funca? O sea, todo esto se repite al infinito. O sea, la idea es utilizar este sistema que es circular para poder mejorar y optimizar aplicaciones, servicios, lo que sea. Eso es re importante. Entonces, si lo bajo a un ejemplo de proceso. No se ven bien los blancos. Por ejemplo, yo no trabajo sola, obviamente, no. Trabajo con un equipo muy grande de desarrolladores, alguno está por ahí. Y trabajo con otras patas, como es el cliente, también es muy importante. Y como nos vamos entendiendo entre nosotros los procesos de trabajo que tenemos, para poder optimizar los tiempos, para poder tener una intercomunicación mejor, son muy importantes. Entonces, empecé a aprender sobre metodologías ágiles, sobre Scrum, todas palabras que importan. Lo importante de todo esto son procesos que ayudan a un mejor entendimiento, a optimizar tiempos y a poder iterar rápido. Por ejemplo, volvemos al usuario, se quiere trasladar del punto A al punto B, ¿qué es lo más barato que podemos hacer para trasladarlo? ¿Qué se les ocurre? Pregunta. Un Uber, bueno. Pero algo propio, yo quiero construir algo. Una bicicleta. Bueno, puede ser una bicicleta. Antes de llegar tal vez al Uber, al auto, ¿no? Entonces, yo antes de construir la última versión de eso, voy a tratar de hacer pequeñas pruebitas, ver cómo llega la bicicleta, ver cómo se va trasladando en una moto, entender si el recorrido funciona, si está saliendo todo bien, antes de seguir metiendo infraestructura, digamos, ¿no? Antes de seguir metiendo infraestructura a esa solución. Básicamente eso es lo que hago todos los días. Muy bien. Y son mis procesos. Ahora estoy en un punto de, bueno, muy rápida optimizando tiempos, muy rápida tratando de entender la necesidad. Pero también fui freelancer. Cuando recibo el mail y me ofrecen... ¡Ay, cuánto freelancer por acá! Cuando recibo el mail y me ofrecen entrar a Mercado Libre y es como, ¿no? Hola, te venimos a buscar.
yo no sabía ni que me estaban buscando nada, bueno, ni que yo los estaba buscando. Yo trabajaba hacía 9 años, que era diseñadora gráfica, ilustradora, y hacía alrededor de 5 años que era freelancer. Trabajé un tiempo en mi casa, no lo hagan, chicos, corran de su casa, vayan a un café, vayan, júntense con un amigo, no importa, no lo hagan. Te volvés ermitaño, es horrible. Empecé a ir a Sinergia, esa fue un gol, conocí un montón de gente hermosa, y además empecé a interactuar y a poder crecer. Pero lo que me pasaba era exactamente esto. Era freelancer, tenía un montón de clientes, tenía 3 kioscos, 4 o 5 abiertos al mismo tiempo. No podía. Muy difícil. Agotada. Mi proceso de trabajo, además, en esa época, era... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok, y lo pensaba y me tomaba el tiempo y experimentaba y bueno, ta. Ay, no, tengo que entregar, mierda. Ok, ta. Agarro esas 2 ideas, las bajo, no duermo, porque obvio no dormís, y llegaba al deadline. Proceso totalmente ineficiente, chiquilines. O sea, estamos hablando de optimización de tiempos, eso fue tipo, yo, frustración total. Pero bueno. Ese proceso, a pesar de que era ineficiente en tiempos, era muy rico, qué pena, era muy rico en experimentación. Yo me tomaba mucho el tiempo de experimentar. Y eso viene parte de lo que es mi formación. Yo soy diseñadora gráfica de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y me paro para decirlo. Pero sí, es un lugar que tiene, que debe ser el único en la universidad, básicamente, que tiene ese proceso, hace hincapié en el proceso del estudiante, en su experimentación, versus la calificación. La calificación no importa, lo importante es que vos vayas, hagas, experimentes con el cuerpo, con las manos, con lo que sea, y vivas ese momento. Ok, entonces, claro, esa idea romántica, de creativa, de no sé qué, sí, era un poco ineficiente a la hora de entregar proyectos. Pero bueno, llegué un poco a Bellas Artes tratando de encontrar un equilibrio entre lo que yo consideraba que era tener un trabajo, ¿no? Un trabajo que me dé un sustento, un trabajo digno, diría mis padres, un trabajo que... un trabajo, ¿no? Con toda esa carga de sacrificio versus mi vocación. O sea, yo, ilustradora, desde siempre. Nada, la ilustración era libertad, era creatividad, era perderte en una hoja y olvidarte del tiempo, y obviamente eso no podía ser trabajo. O sea, esos dos conceptos a mis 15 años, cuando te preguntan qué querías hacer, no se podían unir. Entonces, encontrar en Bellas Artes, más específicamente en el diseño gráfico, como una salida laboral, ¿no? Entonces ahí era mi parte práctica diciendo, no, ahora voy a tener una salida laboral, pero despunto el diseño en Bellas Artes, experimento, ilustro y vemos. Mi vocación llegó temprano, chicos, pero temprano. O sea, yo recuerdo cuál es el... Mi juego preferido a los 5 años, dibujar. Fin. Pero sí, sí lo era. O sea, recuerdo tener sesiones con los domingos de tardecita con papá, agarramos los libros de colores y ta, dale. 2 horas pintando con el viejo. O sea, era tanto lo que dibujaba que lo contagié al viejo. Increíble. También, o sea, otra cosa que guardo es... Mi único tesoro de la infancia que tengo hasta el día de hoy es mi caja de carandache. Una caja de carandache de 80, ¿no saben lo que es? Me la regalaron con 10 años y para mí fue el sumum, el momento más feliz. Pero bien. Teniendo todo eso, ya sabiendo de dónde vengo y las cosas que vibran en mí, estaba trabajando 9 horas en una empresa, era freelancer...
se me fue la balanza a la mierda, se me fue hacia el trabajo, hacia el sustento, y no estaba teniendo espacio a la creatividad. Entré en crisis, obvio. Me di cuenta que no tenía ese espacio, pero decidí que lo iba a hacer igual. Que yo iba a seguir ilustrando y que, vamos arriba, vos podés. No tenía tiempo. Y ahí se complicó. No tenía tiempo, era el mayor problema. O sea, no me podía dar el lujo de estar, de echarme y pensar, y bueno, a ver cómo quiero resolver esto. No, no tenía tiempo. Bueno, estaba, o sea, llegaba después de 9 horas de trabajo totalmente fundida, y Flavia sabe, totalmente fundida y sin energía creativa. Entonces era como, bueno, ok, yo tengo que rever a ver cómo voy a hacer esto porque, o sea, yo sé que lo quiero hacer y lo tengo que hacer, pero bueno, voy a tener que optimizar el tiempo. Pero no me había dado cuenta que tenía las habichuelas en la mano, las habichuelas mágicas. Porque gracias a los procesos de optimización y demás que les contaba al principio, gracias a este cambio de chip que me brindó el UX, de pensar en la función, de pensar en pensar rápido, en resolver cosas más sencillas, empecé a cambiar mi proceso de trabajo. Y ahora sí, les voy a compartir mi receta, pero ojalá que les sirva. Bueno, para mí lo más importante y lo que me di cuenta que es el paso uno de inicio, al igual que en el flujo que vivíamos antes, es la investigación. Es entender los actores con los cuales voy a trabajar, entender sus necesidades, entender el fin por el cual vamos a hacer lo que estamos haciendo, entender qué hay detrás de... Yo quiero que sea rojo, ¿a quién no le pasó? Y vos decís, ¿pero por qué rojo si sos una farmacia? Y no, está, entonces, no, nada, contame qué hay detrás de ese rojo. Entonces, aprender a preguntar, aprender a empatizar, aprender a llegar un poquito más allá. Todo eso es input para mí, y cuando digo input, ya estoy tecnológica, disculpen. Todo eso son herramientas, es información para mí para poder crear luego. Y dar a experimentar. No puedo esconder bellas artes. O sea, yo tengo que bocetar, tengo que probar, tengo que hacer un montón de cosas. Lo bueno es que habiendo investigado antes, no llego al boceto con esa página en blanco que me genera vértigo, que no sé para dónde arrancar. No, tengo un montón de información. Es más, seguramente mientras estuve hablando con el cliente, ya hice algún bocetito. Que solo yo me entiendo, obvio, pero bueno, ya empecé a manejar ideas. Entonces, tener un espacio para... Me doy el espacio para bajarlas a tierra, bocetar, experimentar. Cuando... me había olvidado si lo puse o no. Cuando llego más a la etapa dura de boceto, de generar un entregable para el cliente, ahí vuelvo al wireframe, lo que les mostraba al principio, ese boceto lineal que lo que define es la forma. Y posta, ahora lo que le entrego a alguien que quiere una ilustración mía es un boceto lineal, donde esta es la forma, esta es, así es como lo pienso resolver. Le entrego una paleta de colores, empiezo a entender, bueno, me gustaría transmitir con estos colores. Y todo eso se lo llevo de vuelta al cliente. El cliente me da su feedback, me dice si le parece o no, pero como ya empezamos bien, ya empezamos tratando de entendernos, generalmente, y esto es increíble, te dicen, ay, me reentendiste, era esto lo que quería. Y cae más eso. Porque todos sabemos que los cambios en diseño es... Bueno. Y ahí... esa es la parte que hacía con el cliente. Y bueno, y una vez que tengo su aprobación, una vez que ese boceto fue aprobado, y nunca antes, chicos, no lo hagan en sus casas, nunca empiecen a trabajar en arte final antes de que estemos todos de acuerdo que este es el camino que queremos tomar,
Ahí trabajo en la pieza final y obvio, se la vuelvo a mostrar al cliente, tenemos un ida y vuelta y puede haber cambios o no, pero generalmente como yo ya lo invité al proceso, desde el paso uno, ya le traté de entender su voz, es mucho más sencillo que él se sienta identificado con la pieza. Él, ella, ella se sienta identificado con la pieza. Así que, genial. Bueno, tengo mis pasos. Bien. Empecé a optimizar tiempos. Dejé de perder tiempo suponiendo cosas del cliente cuando le empecé a preguntar. Dejé de perder tiempo bocetando cuando empecé a tener la información concreta para, como insumo para poder crear. Perfecto. Tengo todo esto, pero me empecé a dar cuenta, es porque soy un poco más ansiosa, no sé si se dieron cuenta. Tengo todo esto, pero había veces que había procesos que me costaban más, me llevaban más tiempo, que yo no entendía por qué, si yo estoy haciendo mis pasitos, si ya lo entendí, no sé, me llevaba más tiempo y me costaba. Entonces dije, bueno, ok, me empecé a observar. Me había olvidado de... Tenía los pasos duros y me había olvidado de que era una humana. Perdón, me olvidé. Me transformé en máquina, tenía todo ahí, paso del 1 al 2. Pero me olvidé que mis emociones eran importantes. Y mis emociones a la hora de crear son muy importantes. Porque no podemos separar el ser creativo de lo que siente. Entonces, y empecé a observar qué era lo que sentía. Lo primero que sentía era ansiedad. Sobre todo en las etapas iniciales, cuando... y sobre todo cuando tenía un proyecto grande. Era como esa adrenalina que me corría por el cuerpo. Era, ay, esto va a estar de más, pero, ay, miedo. Pero era combustible. Después me di cuenta y empecé a aceptar que soy caos y orden. Que tengo que hacer caos, que en la etapa de experimentar voy a tirar bocetos por doquier, voy a tener 150 pestañas abiertas con imágenes, va a haber colores, texturas, voy a colgar cosas en la pared, post-its, pero va a haber un momento en el que yo voy a cortar y voy a tener que ordenar eso, porque ahí no puedo pasar a la siguiente etapa. Entonces voy a descartar y voy a ordenar mi cabeza y ordenar mi espacio físico. Increíble, me pasa eso. O sea, si está desordenado el escritorio, no puedo pensar. Soy de esas personas. También empecé a observar que había días que no tenía ganas, que no podía, que estaba bloqueada. Y empecé a darme cuenta, bueno, que tal vez ya no te podés quedar hasta las 5 de la mañana laburando, porque es la 1, no hiciste nada, son las 2, moviste una cajita, no está funcionando. Entonces empecé a entender, bueno, ok, tengo que dormir, me di el permiso de irme a dormir, al otro día me levantaba temprano y rendía el doble, un éxito. O, bueno, ok, estoy bloqueada y no se me ocurre cómo resolverlo, me voy a jugar un fútbol, me voy a tirarme en el sillón, a lo que sea, me voy a hacer algo que despeje mi mente para poder volver al proceso con más energía. Obviamente, todo esto que cuando uno está tratando de resolver algo, queda en algún lugar del cerebro, ¿no? Y mientras vos haces otra cosa y crees que te redespejaste, cuando llegas, ¡ay, sí, tenés la respuesta! Pero bueno, eso pasa mucho. Y lo que más me di cuenta es que si yo no conecto con el fin, si yo no conecto con el por qué estoy haciendo este proyecto, no puedo creer. No puedo. O sea, me va a costar muchísimo. Eventualmente lo haré, pero quiero decir, mi combustible y mi energía es mucho mayor cuando yo conecto con lo que estoy haciendo. Porque para mí, como les iba diciendo, o sea, no hay arte sin emoción, no hay creación sin emoción. Entonces, si yo no puedo conectar, no puedo emocionar ni a mí ni al otro. Y cuando lo logras, es hermoso. Te sentís así. Es hermoso.
Bueno, bien. Entonces ahora esta vendría a ser mi receta final, digamos. Tengo los pasos duros. Tengo el mapeo de las emociones que voy viviendo durante el proceso, como van a decir, ok, es normal que te sientas así, ok. ¿Qué pasa? Entender todo esto es, me ayuda a entenderme a mí y lo que más hace es que yo lo puedo usar a mi favor, en vez de que la ansiedad me juegue en contra y me dé pánico la hoja en blanco, lo uso a mi favor, ok. Estoy ansiosa, porque está bueno lo que estás haciendo, por eso estás así. Todo esto lo viví preparando esta charla. O sea, pasé por todas estas etapas junto a estos hermosos facilitadores, pero sí, viví muchas de estas emociones. La ansiedad de vuelta. Pero bien, hasta ahora siempre les vengo hablando de un otro, de mi vínculo con un otro, de mi proyecto de trabajo con un otro, ¿no? Siempre hay un cliente, un amigo, un alguien que toma las decisiones finales, al cual yo le presento y me dice sí, no, iteremos. Al cual, ¿qué pasa cuando la creación es propia? Cuando te parás como artista y querés tener tu obra y tenés que vivir este proceso. Y se te puede poner complicado empezar a poner finales, porque cuando sos vos la que tiene que cortar los procesos, y bueno, a veces se complica. Pero empecé a entender algunas cosas, que los pasos eran los mismos pasos, que yo me tenía que tratar, tenía que conectar con el contexto de lo que sea que quisiera crear, yo qué sé, si fuese un mural, conectar con qué es lo que quiero expresar, conectar conmigo. Ahí hice materializar, pero no salió un poco. Pero es muy importante también empezar a, en este diálogo con los fines, ¿no?, cortar la cabeza y empezar a materializar, empezar a trabajar, bajar a tierra, porque nada es en la cabeza. Las cosas son cuando están acá. Entonces, dejarnos de buscar la idea perfecta y empezar a practicar alguna idea, empezar a hacer algo. Poner un fin, aprender a poner un fin a las etapas y poner un fin a la obra, pa. ¿Cuándo terminé? Sos vos la que decide cuándo terminás. Entonces, podés entrar en un loop inútil de querer perfeccionar lo imperfeccionable. O sea, es como que todo puede ser perfecto y todo lo podemos hacer más perfecto, pero en algún momento hay que parar. Y si no lo materializamos, no es. Entonces, tal vez perdiste un montón de tiempo pensando en la idea perfecta, pero no hiciste nada. Entonces, lo importante es entender que hay que empezar a materializar y que un lapso. Y aprender a poner fines es también aprender a soltar la pieza. Aprender a entender que bueno, que esto es lo mejor que hice hoy. Esto es la mejor versión de Tati hoy y lo mejor que puede dar hoy. Y está. Y mañana vemos. Y no es perfecta y jamás va a ser perfecta, pero bueno, eso te permite un poco más de juego. ¿Bien? Y mismo cuando empezás a soltar la pieza, te das cuenta que ya no pertenece, ya no está en tus manos, se acabó tu contacto con ella y ahora es del mundo. Otra vez la ansiedad. Pero cuando la soltás, empieza el vínculo con el otro, comienza otro ciclo, comienza el otro y su relacionamiento con eso. Empiezas a conectar con esa persona. O sea, vos transitaste un proceso creativo, decidiste crear desde determinada emoción y lo que el otro te devuelve puede ser fantástico. Hace un tiempo
Oh, falta una. Bueno, hace un tiempo fuimos a la marcha de la mujer, Realidad de la Mujer, con unas amigas y bueno, y nos empoderamos entre todas, nos arengamos y hicimos unos hermosos carteles que transmitían lo que nosotras queríamos decir. Okay. Después pasó que unos días antes nos enteramos que Noe Kaur, una compañera, había hecho un mural, que había hecho un mural en Paysandú hacía 3 años, se lo habían grafiteado. 3 días antes del 8M, era un poco intensa la intención, generaba un poco de bronca. Pero lejos de querer responder con bronca, muy lejos de eso, Noe decide juntar mujeres artistas junto a otra genia de Paysandú, una gran facilitadora, Carola, y llevarlas y pintar fucking Paysandú, entre todas. O sea, ¿qué? ¿Nos pones, nos escribís estas cosas? No importa, te pintamos todo. Y me encontré con este abrazo. ¿Y qué pasó? Sofi, que hoy no está, que también es una gran amiga, Sofi Donner me invita a participar con ella a pintar un mural. Y decidimos hacerlo juntas. Y conectando con lo que veníamos viviendo, conectando con el empatizar, conectando con las cosas que queríamos decir, con un mensaje positivo, nos encontramos con esta foto de Un Creative Mornings, que fue el final de Un Creative Mornings, ¿eh? Con la oradora Virginia y la guacha, Luch. Y ese abrazo nos fue el combustible para empezar nuestro proceso creativo. Que no hubo mucho tiempo, como siempre, nunca hay tiempo, corran. Pero rápidamente encontramos una forma con Sofi de, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Pa, pum, pam, pam. Nos fuimos a Paysandú. Fuimos a Paysandú a pintar en un andamio, al rayo del sol, hermoso, y teníamos 18 horas para pintar, o menos. Era como una cosa bestial, un mural bastante grande. Y eran nuestras primeras veces que pintábamos murales, o sea que para nosotros era muy poco tiempo. Y era todo el tiempo que había. Entonces no podía entrar en el loop de perfeccionismo, que obviamente entré, porque el ojo me quedaba mal, porque me tenía que ir, porque nada, por otro trabajo, tenía que ir a tomarme un avión y irme a otro lado. Y yo tenía que soltar el pincel y Sofi me decía, ya está bien así el ojo. No, no está bien. Y me bajaba y lo miraba. Y me bajaba y lo miraba y hasta, o sea, pinté hasta que no había más luz. Porque tenía que soltar. Me fui, me tomé el avión, me olvidé. Este fue el mural. Me olvidé. Fui a hacer las otras cosas que tenía que hacer. Y esto ya está, lo solté, quedó ahí. Pero esto empezó a vivir en el barrio, empezó a vivir en la gente que lo veía todos los días. Y un día me llega esta foto. Momento, o sea, ¿qué? ¿Lo entendieron todo? ¿Entendés? Nosotros lo que queríamos transmitir era que lo único que podía cortar con la violencia era si nos entendíamos, si generamos una revolución empática. Ellos lo entendieron, no había que explicárselo. Y llega esta foto. No. Entonces, cuando como creador ves esto y ves que tu mensaje llegó al otro y se exponenció y no tenías ni idea, te sentís así. Te sentís fucking awesome. Pero bien, hoy soy ilustradora y me paro acá para decirlo. Me costó un rato llegar hasta acá. Si hago la revisión, digo, upa, pero lo sabías a los 5. Tenés 34. ¿Qué hiciste? Un montón de cosas, dice. Fue el camino que elegí y el camino que pude ir haciendo. Pero por suerte fui lo bastante observadora para poder tomar de cada momento herramientas que me nutran como creadora, y me puedo parar acá con los pies y decir,
soy ilustradora y esto es lo que quiero hacer y me quiero dedicar a hacer libros infantiles. Chicos, mándenme mails, porfi. Porque sí, porque me parece que los niños están de más. Están de más. Su mundo creativo es increíble y conectar con ellos es una oportunidad hermosa. No importa cómo lleguen, no importa. No importa el recorrido, lo importante es llegar. Entonces, nada, los invito a eso, a que lleguen al final que ustedes quieran. Y bueno, Colorín Colorado, este cuento no ha terminado.